Hola, soy Daniel Flores y el día de hoy vamos a analizar tres leaks de Dolemite de Scott Henderson que son realmente un loco calato. El primer leak loco calato aparece en el segundo 9. Escuchemos. Un poco más lento. Ok, analicemos. Ese leak está ubicado en el 1 de un blues que está a punto de ir al 4. En un La 7, que es a punto de ir a un Re 7. Y tiene varias cosas interesantes. Por ejemplo, hammer-ons. Hammer-ons es de cuerda al aire. Pull-off. String skipping. Pero las notas que elige es lo más interesante. Por ejemplo, en el La 7, combina la tercera menor con la tercera mayor. Do a Do sostenido. Empieza justo con eso. Entonces eso le da una onda muy bluesera. Otra nota especial es este Fa. Supuestamente ese lick está en La mixolidio, pero usa el Fa, que es el bemol 13, que no es en mixolidio. Lo convertiría por un segundo en mixolidio bemol 13. Entonces tal vez lo que Scott Henderson está pensando es en jugar entre mixolidio y mixolidio bemol 13. Fa sostenido de mixolidio y Fa de mixolidio bemol 13. Y es un arpegio como de Re menor 6, ¿no? Re, Fa, Si, es Re menor 6. Entonces con esta idea tal vez podemos hacer otras cosas, ¿no? Primero pasando de la tercera menor a la tercera mayor. Están en blues, tercera menor a tercera mayor, ¿no? Lo pueden hacer con un bending también, mini bending de medio tono. Podemos usar el segundo recurso, que es convertir la trecena en trecena bemol. Mixolidio en mixolidio bemol 13. Y lo combino con la otra y Fa sostenido. Fa. Bueno, ahora veamos el lick loco calato número 2. ¿Qué se fumó ese brother, brother? ¿Qué pasa con ese lick? Un poquito más lento. Final, ¿no? Tercera menor o tercera mayor. Analicemos. Primero, una bajadita cromática. Empieza acá. Luego, vuelve a usar ese recurso de menor 6. Re menor 6. Que luego convierte en re menor pentatónica. Apoyándose en la blue note, ¿no? Está loco, bro, está loco. ¡Loco! Hace una aproximación cromática por arriba y por abajo hacia la tercera R. Estamos en Re7. Sol, Fa, Fa sostenido. Y luego cae a la séptima menor de Re. Para al final volver a hacer un juego de menor 7, ¿no? Perdón, menor 6. Es como un disminuido también, ¿no? Y luego ya se va a este lick disminuido sobre el 1, que se ve así.
y lo convierte en pentatónica menor. Para caer al final al 5, ¿no? Ese es uno de los recursos de Scott Henderson que a mí más me gusta, convertir el disminuido desde el 1 a la menor pentatónica. Sobre un 1 de blues, ¿no? Un 1-7. Disminuido. Pentatónica. En otro lado. Disminuido. Y se convierte en pentatónica menor. Entonces, lick, loco, calato número 2. Lick, loco, calato número 3. Se me hizo Bastardo sin Gloria. Este lick ocurre en el minuto 5:18. Casi por terminar el tema. Un poco más lento. Esa última parte del lick no se entiende tan bien porque se mezcla con las trompetas y no se escucha tan claro. Pero lo que a mí me interesa de este lick es la primera parte. ¿Qué pasa acá? ¿No? ¿Qué fue eso? Entonces, no sé qué exactamente estaba pensando Scott Henderson en ese momento. Pero me imagino que estaba pensando en algo así. Sobre el 1-7 del blues, usa mixolidio sostenido 11, también desde el 1. Y de ahí es donde salen esas notas raras. Pero lo usa como arpegio, ¿no? No usa todas las notas. Y lo convierte en la pentatónica, justo acá. Ahí. Ahí está en la menor pentatónica. Entonces, mixolidio sostenido 11. La menor pentatónica. Etcétera. Entonces, rescatemos este recurso también. Uno, mixolidio sostenido 11. Convertirlo en menor pentatónica. Mixolidio sostenido 11. Bueno, espero que se hayan divertido con este video. No se olviden de suscribirse al canal, darle like a la página de Facebook. Todo es en la descripción. El link al tema de Spotify de Scott Henderson también está en la descripción. El tema se llama Dolemite, si es que quieren buscarlo en YouTube, que me imagino que debe ser la versión de Scott Henderson de Domitila, de Gianmarco. Bueno, que estén bien. Nos vemos en el próximo video.